indigna matanza de perros en Pegueros. Puentes peatonales sin uso y desperdicio de recursos. Por parte del rastro de Tepatitlán realizan inspección a taquerías y carnicerías. Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa, como siempre, llevando la información que se genera en la región de Los Altos. Gracias a usted por su preferencia y su compañía. Transmitimos en el canal 7 de Televisión Popular de Tepa y también en la página tvctepa.com. Allí puede seguirnos en este programa y todos los demás que son producidos y generados por Televisión Popular de Tepa, la televisión de los salteños. Bienvenidos a este espacio noticioso. Los saluda Basilio Gutiérrez y empezamos con la información. Y vamos a hablar acerca de la unidad regional de rehabilitación, donde atiende el DIF todas las discapacidades, y hay personas que no conocen este lugar y cómo se trabaja. Ve usted algunos aspectos de este sitio. Marco Fabián Vázquez, un joven de 22 años de edad, quien sufrió un accidente en una motocicleta hace algunos años, ahora es uno de los tantos pacientes de la Unidad Regional de Rehabilitación del DIF, donde recibe terapias para poder recuperar la movilidad en sus piernas. Él nos cuenta sobre su experiencia en esta unidad. Bueno, ya voy para 5 años y en octubre los cumplo los 5 años ya aquí en la Unidad de Rehabilitación. Me he sentido pues excelente, he mejorado mucho en la forma de ser un poco más independiente. ¿Cómo te sientes en el trato que te dan aquí las fisioterapeutas? Pues excelente, excelente desde recepción hasta mi fisioterapeuta. Es excelente el trato, en la forma en que nos hablan, la forma en que nos tratan, nos hacen los ejercicios. Y hasta de psicólogas no lo hacen. Muy bien. ¿Cómo ves tu avance de como tu accidente que sufriste? ¿Cómo ves el avance? Pues mucho, o sea, aparte dentro de lo que cabe de lo que es de lesión medular, he avanzado mucho como para ser más independiente, trasladarme de lo que es a mi silla a mi cama, a otra silla. O sea, sí te haces mucho muy independiente, perdón. Muy bien. ¿Cuánto te falta ya, Marco, para terminar esto? Pues nos falta, solo Dios sabe, de esto, hasta ahorita no hay una cura, podríamos decir, una operación, podríamos, que no han sacado para lesión medular, pero primero Dios, y vamos muy avanzados. Entonces, si tú sabes de alguien o alguien que nos esté viendo que tenga algo parecido a lo que tú tienes, puedes animarlos, invitarlos a que se animen a venir aquí a rehabilitarse. Claro que sí. Pues aquí tenemos los mejores servicios, pues tienen los mejores servicios. Nos adaptamos uno al otro y ya aquí está la unidad de rehabilitación para todo tipo de discapacidades. Muchísimas gracias, Marco. ¿Algo más que quieras comentar? Pues que le echen muchas ganas. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Pues sí, importante la labor de este centro de rehabilitación donde el DIF atiende personas. Bueno, también el esfuerzo que hacen quienes van a este lugar para salir adelante, como comentaba este joven. Bueno, también la ayuda psicológica apoya mucho para salir adelante de cualquier discapacidad, y aunque no se ve, aseguro que es un trabajo arduo día por día para salir adelante. Bueno, adelante y felicidades con esta labor que se realiza, y sobre todo que las personas no dejan de luchar. Vamos ahora con más información. El CONACYT llevará a cabo un curso de estrategias de enseñanza y aprendizaje. CONACYT lleva a cabo los cursos de enseñanza-aprendizaje. Este curso tiene como finalidad que el alumno aprenda y enseñe adecuadamente, utilizando las estrategias para obtener un mayor y mejor rendimiento académico. Competencias a desarrollar: reconocer los factores que determinen la motivación y sus efectos en el aprendizaje, mediante modelos, variables, mediciones y desempeño. Profesionistas que tengan cargos en altos mandos, dirección, jefatura, coordinación, gerencia, dentro de una institución educativa o de recursos humanos. El curso consta de 6 unidades y tiene una duración de 2 meses. Los periodos son del 5 de mayo al 22 de junio, del 11 de agosto al 28 de septiembre y del 27 de octubre al 14 de diciembre.
La apertura de estos cursos y diplomados está sujeta a cubrir el cupo mínimo de 20 personas. En caso de no cumplir esta condición, el curso no se abrirá y los participantes deberán esperar hasta la apertura del siguiente periodo. Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con un hecho ocurrido en Pegueros. El fin de semana circularon por las redes sociales fotografías de algunos perros que fueron sacrificados en Pegueros. Algunos les cortaron la cabeza, se hablaba de decenas de perros muertos, se hablaba de crueldad animal. Bueno, son muchos rumores los que han corrido en ese sentido. Paloma Sainz acudió a Pegueros, se da con el delegado José Luis Ulloa para mencionar y preguntar acerca de este tema. El delegado menciona que le pidieron apoyo para recoger los perros, pero no estaba enterado de lo que se pretendía hacer con ellos. Ve usted la siguiente información. Nos encontramos en las instalaciones del cementerio aquí en Pegueros, que bueno, es donde se refiere que en días pasados se realizó la matanza de 3 perros, los cuales pues fueron decapitados, y pues eso provocó mucha furia entre las personas que consultaron las páginas de Facebook. Ahí estaban circulando estas fotografías que de verdad son algo alarmantes, y pues bueno, por eso nos dimos a la tarea de venir aquí a la delegación de Pegueros. Acudimos con el delegado José Luis Ulloa, que bueno, él nos comentó que una enfermera del centro de salud llamada Lupita le pidió por favor que si podían anunciar que iban a agarrar perros pues para estos ser dormidos. Lamentablemente se encontraron en esta jaula, que aquí podemos ver también que fue rasguñada por algunos perros, y pues bueno, se refiere que nada más les pidieron el favor para poder agarrar los perros porque la Secretaría de Salud iba a venir por ellos para poder hacerle unos análisis de cabeza para de rabia, de en cuanto a la rabia, pero lamentablemente la Secretaría de Salud nomás mandó a la doctora Lupita, a la enfermera Lupita aquí del Centro de Salud de Pegueros, para que hiciera esto. Y pues bueno, muchas personas se deslindan de responsabilidades, entre ellos dos trabajadores de la delegación de Pegueros, los cuales no pertenecen aquí al cementerio en realidad. Don José, que es el que pertenece aquí al cementerio, comenta que sí, que nada más vinieron, guardaron 6 perros, pero en realidad fue una matanza, le cortaron la cabeza a 3 animales, y pues bueno, eso es lo que provocó la furia en muchas, muchas personas. Le estaremos dando seguimiento a este tema para ver qué más podemos encontrar en cuanto a Secretaría de Salud, en cuanto a Región Sanitaria y al Centro de Salud de aquí de Pegueros. Imágenes, Fernando Sánchez, CNT, Paloma Sainz. Como siempre ocurre, suceden los hechos y al final nadie se hace responsable de todo esto. Pero, ¿qué le puedo decir a la Región Sanitaria 03 aquí de Tepatitlán? Le aseguro que si vamos, no encontramos ni a la Andaeta ni a nadie responsable de esto. Lo cierto es que también hubo este sacrificio de perros en Pegueros y fue crueldad animal, según comentan las personas. No es necesario todo esto, hay métodos adecuados para sacrificar a una mascota, a un animal que sea peligroso, pero en caso que no sea peligroso, puede darse en adopción. Y aquí es donde entra Ecología y el Ayuntamiento de Tepatitlán. ¿Qué pasó con el centro canino que iban a construir? ¿Se podrían evitar todo ese tipo de problemas si se detectan perros callejeros o que son una amenaza? ¿Pueden traerlos a un lugar adecuado, esterilizarlos, darlos en adopción? O en su caso, si son agresivos o tienen rabia, una enfermedad que pueda transmitirse al ser humano, pues mejor sacrificarlos, pero hay formas y maneras. Pero sacrificarlos de manera cruel, eso no se vale. Pero bueno, lamentablemente se puede investigar, se puede dar seguimiento y al final nadie fue. Y esto va a quedar como una sola anécdota. Hay sanciones por la ley de protección a los animales, pero nadie va a aplicarlas porque no les interesa el cuidado de las mascotas, el cuidado de los perros callejeros. Aunque también hay personas en Pegueros que dijeron que no era necesario matarlos de esta manera, y aunque sí mordieron a un niño y a otra persona, pero que había formas adecuadas de poder controlar los perros callejeros. Y aquí el problema es del Ayuntamiento, de Ecología y de todos los departamentos involucrados en ese sentido. Pero como siempre, todo el mundo se lava las manos, nadie fue, nadie sabe qué ocurrió, pero lo cierto es que hay indignación, no solamente en Pegueros, también en Tepatitlán, y nadie responde por ello. Lamentablemente, el Ayuntamiento de Tepatitlán, nadie sabe nada, la delegación, nadie sabe nada, el sector de salud, nadie sabe nada, ¿y quién sacrificó a los animales? Quién sabe, pero ahí está el problema grave, lamentable, que a pesar de estar en el siglo XXI, sigue la barbarie
de seres humanos que es que piensan y al final sacrifican perros que nada tienen que ver y que aunque muerdan a una persona, por algo fue y pueden controlarse y pueden darse un sacrificio adecuado. Bueno, ahí está. Como siempre, todo va a quedar como una anécdota y el ayuntamiento esconderá la cabeza, como siempre lo hace, sin dar una explicación. Vamos ahora a más información. Vamos a platicar de un accidente que ocurrió ayer por la tarde en la carretera rumbo a Pegueros, donde 3 personas perdieron la vida. 3 personas perdieron la vida y 6 resultaron lesionadas. Esto en un choque múltiple ocurrido en la carretera rumbo a San Juan de los Lagos, en el entronque del ingreso a la autopista y la carretera que lleva a San Juan de los Lagos. Fue alrededor de las 8 de la noche cuando se reportó un choque múltiple. Esto en la carretera libre a San Juan de los Lagos, cerca de la comisaría de la Policía Federal. En ese sitio reportaban que estaba un tráiler contra un vehículo compacto, así como una camioneta y una pickup. Los 4 participaron en este percance vehicular. Al parecer, el tráiler y la camioneta circulaban por la carretera libre a San Juan de los Lagos, se impactaron y el tráiler salió de la carretera invadiendo el ingreso a la autopista. Fue donde golpeó contra el vehículo compacto y la camioneta. Este choque provocó la muerte de tripulantes del auto compacto. Quedan 2 adultos y un menor de edad. 6 personas también estuvieron lesionadas y fueron 2 mujeres y 4 hombres. En cuanto al chofer de tráiler, se dio la fuga y están siguiendo con los peritajes para determinar las circunstancias de este percance vehicular. Durante la mañana de este día estaban todavía las grúas quitando el tráiler completo que quedó a un lado de la carretera. Participaron en las labores de rescate Cruz Roja de Tepatitlán, Protección Civil también de Tepatitlán, bomberos, Cruz Roja de Pegueros y Protección Civil del Estado, todos para auxiliar tanto a las personas heridas como para rescatar las personas que fallecieron en este percance vehicular. Ahora falta conocer los peritajes para determinar las circunstancias y también determinar culpabilidad de quienes se vieron involucrados en este choque múltiple ocurrido aquí cerca de Tepatitlán. Lamentable ocurrido ayer por la tarde, esto cerca del puente donde se divide la carretera hacia la autopista rumbo a Lagos de Moreno y a Pegueros. Agradecemos las fotografías al Cuerpo de Bomberos de Tepatitlán. Gracias por el apoyo para la información. En cuanto a Protección Civil, nos decían que por qué no mencionábamos como que nos apoyaban con la información. Lamentablemente, Protección Civil hasta el momento no ha dado ni un detalle acerca de este accidente, cuando ellos participaron y deben ser los que den información veraz en el momento que ocurre. Tendremos que ir a Guadalajara a pedir información porque aquí en Tepatitlán no conoce nada de esto y por eso damos agradecimiento a bomberos por el apoyo que nos brindan. Vamos a corte comercial y le comento que informa la Secretaría de Movilidad Vial del Estado de Jalisco que hicieron supervisión, un operativo de supervisión de taxis, esto en zona metropolitana de Guadalajara. Después del problema que hubo con Uber, una compañía privada que brinda también servicio de transporte a ciudadanos, y que estuvieron revisando sus vehículos, Secretaría de Movilidad Vial, ahora también hicieron un operativo donde participaron 40 elementos de la Policía Vial con objetivo de garantizar la calidad de servicio que brindan a diferentes los taxis de diferentes sitios de la ciudad y por eso hubo este operativo. La Policía Vial realizó 124 procedimientos, hubo 28 vehículos detenidos, 92 folios por falta de documentación, licencia de conducir, tarjeta de circulación y 4 folios por diversas infracciones. Y eso que los taxis dicen que tienen todo en regla, eso estaban peleando en Guadalajara. También se dijo que en lo que va a 2015 se ha aplicado 6.591 multas y enviado 305 taxis al corralón por diversas infracciones. En 2014 se remitieron 272 vehículos y se aplicaron 15.807 multas a taxis. Señalan que este operativo continuará y estará vigente por el tiempo que sea necesario para que
para hacer revisiones y el vehículo que esté fuera de la ley, taxi o cualquier otro particular, será remitido al corralón y será multado. Todo para que esté dentro de la ley. Por eso están haciendo los operativos en Guadalajara, por si usted va y le toca un operativo de estos, pues le tocará participar y es para que todo esté en regla y que no haya taxis piratas o que no cumplan con el reglamento vial. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde con Salvador Gutiérrez en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novacem es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7 carretera libre Tepa Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras, desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Y continuamos, esto es Cable Noticias Tepa. Gracias a usted por su preferencia. Saludos a quien nos ve en la región de Los Altos, también a quien nos sigue en varias partes del mundo a través de la red internet en tvctepa.com. Gracias por su preferencia. Y aquí estamos informando lo que ocurre en su tierra, aquí en la región de Los Altos. Vamos a hablar ahora acerca de la calidad de carne. ¿Sabe usted de que no solamente se reparte carne en carnicerías y restaurantes o taquerías? También hay inspección por parte del Rastro de Tepatitlán. Ve usted por qué se realiza. Nos encontramos con Noé Navarro, jefe del Rastro Municipal de aquí de Tepatitlán. Noé, ¿siguen con las inspecciones aquí en las carnicerías? Sí, buenos días. Sí, de hecho es una actividad que tenemos aquí en el Rastro, ¿no? El revisar los establecimientos que se dedican a la transformación de la carne en sus distintas modalidades, ya sea en taqueros, restauranteros, menuderías, entre otros. ¿Cada cuánto hace las inspecciones? Es periódico, o sea, se hace mañana, tarde y noche, se lleva un registro de todas las inspecciones. ¿Por qué hace las inspecciones?
Pues para garantizarle a la ciudadanía que lo que se está consumiendo es carne de calidad. ¿Qué es lo que inspecciona? Inspeccionamos la carne, que esté en buenas condiciones, inspeccionamos o se le solicita a los de los establecimientos que demuestren con facturas o con comprobantes dónde están adquiriendo su carne y que realmente los recibos o las facturas que nos enseñan sea lo que realmente están vendiendo, ¿no? Aquí en la cabecera municipal hay como unas 85, el resto son en las delegaciones. En establecimientos que se dedican a la transformación de la misma carne, ya sea en taquerías, restaurantes, menuderías, birrerías, estamos hablando de 450 o 500 establecimientos que trabajan a distintas horas, ya sea mañana, tarde o noche. ¿Toda la carne que tienen aquí en el rastro es de Tepatitlán? No, estamos hablando, yo creo que aquí de Tepatitlán, que se consuma un 70-80% de aquí, lo demás viene de fuera. Es un trabajo para que ellos estén tranquilos de lo que están consumiendo. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Y con esto, en el rastro de Tepatitlán, tratan de asegurar que la carne que se vende tanto en carnicerías como taquerías o restaurantes sea de buena calidad para cómo se genera esto en el rastro municipal. Vamos ahora con información acerca de la ventanilla de enlace de Relaciones Exteriores. Dan a conocer que tendrán nuevos pasaportes y tendrán mayores medidas de seguridad. A nivel nacional se acaba de contratar un consorcio de 5 empresas que realizarán la impresión de los pasaportes mexicanos, los cuales serán digitales y entrarán en vigor a partir de octubre del presente año. Los pasaportes actuales cuentan con 90 medidas de seguridad. Los nuevos tendrán más de 200 para que no se pueda falsificar el documento. El nuevo sistema que se tiene será parecido al trámite de la visa, realizar una solicitud previa por internet con todos sus datos, la cual arrojará una cita, o si no la arroja, será porque usted tendrá algún antecedente judicial o administrativo. Si usted es extemporáneo, el sistema se lo indicará automáticamente y le indicarán qué otros documentos necesita para continuar con el trámite, porque ya sea que es extemporáneo natural o la alerta de que se está robando la identidad de alguien más. Si es procedente, su cita, usted va a tener que escanear sus documentos. ¿Qué tiene ese sistema de interesante? Es la rapidez. Con un equipo que se tendrá, ya no se recibirá la solicitud con la foto, el sistema la tomará. Ya no se escaneará la firma, sino el sistema escaneará las huellas dactilares, digitales, toma de iris y fotografía. El sistema durará 3 minutos en tomar sus datos. Luego, usted tendrá que pasar a ventanilla en la Oficina de Relaciones Exteriores para que de ahí se envíe su expediente, además de que en 4 días se entregará el pasaporte. A partir del 1 de octubre entra en vigor este nuevo sistema digital y Tepatitlán aprobó el ser parte de este sistema. A partir de octubre del presente año se llevará a cabo este nuevo sistema digital de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Imágenes, Fernando Sánchez, CNT Paloma Sáenz. Y aquí en Tepatitlán habrá un curso acerca del método Billings. ¿Ve usted dónde será? Para todas aquellas parejas que quieran tener un método anticonceptivo o de concepción seguro, el método Billings es ideal, y más para aquellas mujeres que no pueden usar hormonas, todas las que quieran tener su cuerpo libre de métodos artificiales. Se llevará a cabo un curso sobre el método de ovulación, donde se explicará el método y en cómo es el proceso para que las mujeres se conozcan. Los expositores tienen alrededor de 20 años de experiencia en este método. Comentan que el Billings tiene un 99.5% de efectividad. Para elegir el sexo del bebé hay un 80%. Así que si conoce a una pareja que le interese conocer este método o usted quiere conocer más sobre esto, acuda a estos cursos que se llevarán a cabo en la Parroquia del Espíritu Santo en Tepatitlán, dando inicio este lunes 10 de agosto, finalizando el 5 de octubre del mismo año. Los horarios serán de 8 a 9 y media de la noche. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Y ahora vamos a hablar acerca de un tema de seguridad vial. Es que cuando construyeron la turboglorieta aquí en el crucero de la carretera Yahualica y el crucero de Guadalajara, señalaban que iba a ser una obra majestuosa y que evitaría accidentes. En parte se logró, pero aún sigue siendo un sitio muy peligroso. La turboglorieta no tiene avances, sigue siendo una obra a medias y así terminará la actual administración sin un avance en lo que es la turboglorieta. Desde que se inauguró,
no se invirtieron recursos a más que mantenimiento para el pasto que se colocó en este lugar y también algunas lámparas de alumbrado público. En cuanto a señalamientos, balizamiento e incremento de seguridad para evitar accidentes, pocos recursos se utilizaron. Hacen falta amplias zonas de carriles de circulación, más letreros y señalamientos. En tanto, los accidentes vehiculares siguen dándose, sobre todo volcaduras de camiones de carga. Queda una inversión que debe hacerse por parte del gobierno municipal y atraer recursos federales para mejorar la seguridad en esta parte de Tepatitlán, donde se unen varias carreteras. Pero esto es poco lo que se ha logrado, lo que sigue siendo una glorieta olvidada y lejos del proyecto original que se planteó al iniciar con la construcción, que sería como una carretera derivadora. Al final quedó una glorieta nada más, entró glorieta, quedó el nombre, pero no se cumplieron con condiciones para mejorar circulación vehicular y evitar accidentes. Mejoró la funcionalidad de este crucero de la carretera Yahualica y a Guadalajara, pero falta mucho más para hacer, sobre todo en cuanto a seguridad. Eso en cuanto a lo que sería la turbulorieta, que quedó nada más en una sola grieta. Vamos a corte comercial y le comento que el gobierno de la República informó acerca de ELAC. Es un plan a largo plazo para América Latina y el Caribe que plantea que la tecnología de información y comunicación sean instrumentos para el desarrollo económico y la industria social. Es un mecanismo regional apoyado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tiene bajo su responsabilidad la Secretaría Técnica de este plan de acción, comentó la Comunicación Social de la Presidencia de la República, que actualmente el ELAC trabaja en los objetivos 2015 planteados en 2010 en Montevideo, Uruguay, y para este año es el que estará organizada por México. Se definirán los objetivos y plan de acción hacia el 2018. Eso será del 5 al 7 de agosto en la Ciudad de México y tendrá a cabo la quinta conferencia ministerial sobre sociedad de la información en América Latina y el Caribe, en la cual se estudiará avances y resultados obtenidos de ELAC 2015 y se trabajará para el plan de acción y agenda 2018. En información estatal, Jalisco es ejemplo de la donación de órganos. Esto da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco. La entidad es pionera en este rubro y ocupa el primer lugar en donaciones y trasplantes. Jalisco es líder nacional en donación de órganos, anunciaron autoridades de Secretaría de Salud en el marco del Día Estatal de Donación de Órganos y Tejidos. Se informó que entregará un reconocimiento a las familias benefactoras y dará capacitación a estudiantes de la Universidad de Guadalajara para que funjan como embajadores de la campaña Mi Corazón es tu Corazón. El proceso de donación de órganos en Jalisco ha mejorado de una manera significativa y por ello los procesos han tomado como ejemplo a nivel nacional para que repliquen en toda la República, y Jalisco es el modelo a seguir en cuanto a donación de órganos. Eso dieron a conocer en la Secretaría de Salud. En los datos que especificaron, señalan que se han realizado 2,189 trasplantes, que representan el 20.5% del total de trasplantes de órganos y tejidos realizados en Jalisco desde que iniciaron con este tipo de procedimientos. Desde 1999, el 4 de agosto, celebra la donación de órganos y tejidos, así como de trasplantes. Pues ese día, pero en 1976, se llevó a cabo el primer trasplante de riñón en Jalisco. Y se registra de enero a junio de este año 459 trasplantes, lo que representa 3 por día. En promedio, de esta cifra, 260 son de riñón, 10 de hígado, 99 de córnea y 90 de hueso. Es lo que da a conocer la Secretaría de Salud en cuanto a donación y trasplante de órganos. Vamos a corte comercial, regresamos con más información. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank, PetroPuntos, Control de Flotilla, Super Servicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado.
¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde con Salvador Gutiérrez en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novacem es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras, desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Continuamos con la información. Esto es Cable Noticias Tepa y vamos ahora a presentar la información deportiva con el experto en deportes, Chava Deportes, a ver qué tiene este día. Adelante, Chava. Gracias, Basilio. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles para presentarles lo que les hemos preparado en la información deportiva de este día. Y es que hoy les voy a comentar cómo fue que Tepa empató a 2 triunfos por bando la serie final de la Liga Regional Alteña de Béisbol. También quiero comentarle cómo van las cosas en la Liga Femenil de Béisbol de Tepa. Comenzamos. La novena de Tepa empató la serie final de la Liga Regional Alteña de Béisbol al vencer a las Águilas de Santa María por pizarra de 2-1. Y esto sucedió el pasado domingo al mediodía en el campo Hidalgo de Tepa, en el cuarto juego de la serie por el título de esta liga. El juego se decidió en el cierre del décimo rollo, con la pizarra empatada 1 sin out, cuando Tony de la Torre bateó limpio doblete. Detrás de él, Ismael Miranda con toque de pelota que el pitcher tomó y tiró mala tercera, lo que provocó que el corredor se fuera home y le diera Tepa la carrera del gane. Aaron Lozano abrió el juego con labor de 8 1/3, recibió 2 hits, recetó 8 ponches, pero se fue sin decisión. El resto lo pichó Juan Ramón de la Torre, que se lleva el triunfo. Por Águilas abrió Elías Torres, que también tiró 8 1/3, quedando la derrota para el relevista Javier Arce. El quinto juego y definitivo será este domingo a las 12 del día en Santa María del Valle, para tener al nuevo campeón de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Actividad de la jornada 8 de la Liga Femenil de Béisbol de Tepa, y en los resultados, Jalos apeló a las Alteñas por 20-0. Juanita Zamarripa se llevó el triunfo, dejando la derrota para Candy Jiménez. Por Jalos, Piedad López, Isabel López y Angélica Hernández con 3 hits cada una.
Tepa le pega a Capilla por 17 carreras a una. Mayra García se lleva el triunfo y Nancy González la derrota. Al bat por Tepa, la Roje Jaimes y Yuli Ponce destacaron. Por Capilla, Susana Orozco y Laura Castellanos fueron las mejores. Hacienda le gana a Pegueros por 12 carreras a 6. Isela Maciel se lleva el triunfo y Alma Flores la derrota. Al bat por Hacienda, Tania Salazar y Vero Romo destacaron. Por Pegueros, Paulina Martín y Lourdes Muñoz fueron las mejores. Esta semana se juega la penúltima jornada de la temporada. Este jueves a las 4 de la tarde en la Hacienda, Tepa enfrenta a las Salteñas. Para el domingo a las 4, Pegueros recibe la visita de Capilla y a las 4, Jalo recibe a la Hacienda en el béisbol femenil de Tepa. Amigos, estos son los temas que les hemos preparado para la información deportiva de este día. Gracias por su atención. Recordarle la invitación para que nos acompañe hoy a las 7 de la tarde en el programa Visión Deportiva, en el que le estaré presentando una entrevista con el nuevo director deportivo del Club Deportivo Tepatitlán de Morelos de Tercera División. Tiene datos interesantes para que no se lo pierda. Amigos, esto fue todo de mi parte. Yo los espero aquí mañana con más de los deportes. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Gracias por esta información, sobre todo de béisbol, que es importante también, y ahora que va creciendo el deporte en el béisbol, donde va aumentando la cantidad de equipos donde participan mujeres, un torneo que va incrementando en cuanto a cantidad y calidad en esta región de Los Altos. En la carretera federal rumbo a San Juan de los Lagos, colocaron reductores de velocidad, que al final se convierten en topes porque hacen que los vehículos se detengan completamente. Esto es cerca de la comisaría de la Policía Federal Preventiva y pasando el puente. Causa controversia y también molestia, así como desconcierto entre conductores que se paran intempestivamente, lo cual hace que se incremente la posibilidad que ocurran alcances y choques en este lugar, en tanto que los conductores se acostumbren. Faltan señalamientos y balizamiento para evitar que haya algún accidente. Desde ayer sorprendieron unos pequeños topes a la carretera libre a San Juan y pues como pueden ver los carros pasan a velocidades altas y pues bueno, algunos no se percatan de que existen varios reductores de velocidad, que bueno, el problema podría considerarse que no están balizados, no hay un indicativo antes del puente. Después del puente existen algunos semáforos preventivos que es donde corresponde a la Policía Federal, pero si usted circula por esta carretera lo principal es no frenarse de seco en seco porque pues bueno puede llegar un coche por detrás de su automóvil e impactarse y pues bueno puede sufrir algún accidente. Lo importante es manejar con precaución y llevar una velocidad considerable para que usted pueda ir frenando poco a poco. En esta carretera circulan muchos trailers, como hace rato usted puede ver en las imágenes, un camión que transportaba cerdos, pues bueno, estaban rebasándole algunos carros por el otro lado y pues bueno, eso puede también fomentar lo que es un accidente. Aquí pues vemos que frenan realmente los trailers, los camiones, las tolvas, los coches, todos frenan, se dan un freno en seco. Es importante, son reductores de velocidad, hay que tener mucha precaución. También pues otro signo que puede ser de precaución es poner las intermitentes, como este señor que también hizo el señalamiento de las intermitentes pues para evitar que llegue alguien y se le impacte por detrás. Y así es que recuerde, la carretera libre a San Juan ya cuenta con reductores de velocidad antes del puente y después del puente. Imágenes, Juan García, CNT Paloma Sainz. Pues en medio de estos reductores de velocidad que fueron colocados, fue donde ocurrió el accidente el día de ayer, pero no tuvieron nada que ver estos reductores de velocidad. Lo cierto es que si no se balizan y se señalizan adecuadamente, sí podrían ocasionar algún accidente vehicular. Esperemos que no ocurra, en tanto que se acostumbran los conductores a que están estos obstáculos en la carretera para reducir la velocidad de los vehículos. Otro tema también de seguridad vial. Se han colocado puentes peatonales a petición de vecinos, pero ¿sabe qué es lo que está ocurriendo? Que los mismos vecinos que pidieron esos puentes peatonales no los utilizan. Y lo que ocurre es que se aumentan posibilidades para que ocurran atropellamientos y que alguna persona pierda la vida. Ve usted un ejemplo de lo que ocurre en el puente peatonal que está en la zona de Popotes, en lo que fue la ampliación de la carretera a Yahualica.
como una inversión perdida y dinero mal utilizado se puede considerar los puentes peatonales. Esto a pesar que son peticiones de vecinos de zonas donde están construyéndose avenidas o ampliaciones carreteras, como ocurrió en la ampliación de la carretera de Agualica en la zona de Popotes, donde vecinos pedían que les colocaran un puente peatonal para evitar cualquier riesgo de ser atropellados. Después de peticiones y que se hicieron varios trámites para obtener este puente peatonal, los vecinos de este lugar pocos lo usan. La mayoría prefiere cruzar por media carretera arriesgando la vida. Al terminar el puente peatonal, colocaron malla ciclón para dividir carriles de circulación. Los vecinos de este lugar prefirieron cortar la malla ciclón que pasar por el puente. Decían primero que querían un puente peatonal para evitar riesgos por quienes estarían cruzando por la carretera. Cuando terminaron el puente peatonal, prefirieron no usarlo debido a que decían que era muy molesto. A pesar que en este lugar ya falleció una persona y han atropellado a más, aún así los vecinos de este lugar prefieren arriesgar la vida que usar el puente peatonal. De esta manera, como ocurre en muchos lugares, al construir un puente peatonal, pocas personas lo usan y al final sigue siendo un dinero desperdiciado. Bueno, continuamos con la información. ¿Ve usted cómo las personas no respetan el puente peatonal? Cortaron la malla ciclón y ¿sabe lo que es controversial y lo que llama la atención? Las personas que pidieron que se pusiera el puente peatonal no lo utilizan porque dicen que es muy molesto subir por este lugar. Pero cuando estaban construyendo la ampliación, eran los primeros que estaban pidiendo que se ampliara y también se pusiera el puente peatonal, pero para que nadie lo usara. Y fueron más de 2 millones de pesos que ya son desperdiciados, porque se calcula que solamente 1 de cada 10 personas que pasan esta carretera usa el puente peatonal. Lamentable lo que ocurre, pero ahora mejor que el ayuntamiento de Tepatlán o cualquier otro ayuntamiento o el gobierno federal o estatal que envíe esos recursos mejor para otras obras, porque los ciudadanos usan los puentes peatonales. Lamentablemente es por la seguridad de los vecinos de estos lugares, pero es dinero mal utilizado. Ahí están los ejemplos, ¿qué más se puede decir? Vamos a hablar acerca del Instituto Jalisciense de la Juventud, que lanza convocatoria para jóvenes de 18 a 35 años para que participen en un coloquio. El Instituto Jalisciense de la Juventud busca facilitar la participación de 4 jóvenes profesionistas de 18 a 35 años, especializados en el ámbito agroalimentario, para participar en el Coloquio Internacional de los Sistemas Alimentarios, que se llevará a cabo el 1 y 2 de octubre del 2015. El concepto de los sistemas alimentarios se ha venido arraigando durante los últimos años y constituye una matriz prometedora para concebir sistemas alimentarios más respetuosos de la diversidad cultural y biológica. La estancia se realizará en la ciudad de Quebec del 30 de septiembre al 3 de octubre e incluirá la participación integral del coloquio. Los requisitos es tener entre 18 y 35 años, estar en condiciones de obtener la visa necesaria para entrar a Canadá. La organización Quebec brinda alojamiento durante 3 noches en una residencia universitaria de la ciudad de Quebec. Los viáticos de $135 canadienses. El coloquio ofrece cubrir los costos de inscripción al evento, la logística y supervisión de las actividades de intercambio, acceso a todas las actividades que se realizarán durante el coloquio. La fecha límite para las inscripciones será el 24 de agosto del 2015. Tú puedes ser el elegido para esta convocatoria. Solo ven e infórmate. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos al corte comercial. Le comento que sensibilizará la Secretaría de Salud Jalisco a jaliscienses sobre el cáncer de cuello uterino. Esto porque desde 2006 el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer de mujer en México. Es un problema grave de salud y con el objetivo de promover la detección oportuna del cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 a 64 años, la Secretaría de Salud Jalisco realizará la semana de sensibilización de cáncer de cuello uterino del 10 al 16 de agosto próximo. Tendrán varias actividades.
relacionadas con la prevención. Esta campaña también podrá ser vista en redes sociales con mensajes alusivos a este tema, así también como en diferentes lugares para que las mujeres acudan a revisarse y evitar que el cáncer de cuello uterino siga incrementándose. Dio a conocer la Secretaría de Salud Jalisco que en el 2013 se registraron 3.784 defunciones en mujeres, con una tasa cruda de 7 defunciones por cada 100.000 mujeres. El grupo específico de mujeres fue de 25 años y se registraron 3.771 muertes, con una tasa de 11.3 fallecimientos por cada 100.000 mujeres. El promedio de edad de defunciones fue de 59 años. En 2014, Jalisco registró 484 casos de cáncer cérvico-uterino. Una de cada dos mujeres mayores de 25 años solo se han realizado una prueba de detección, a pesar de que es gratuita y está disponible en todas las unidades de salud en México. Donde hay mayor mortalidad de cáncer de cuello uterino es en el estado de Morelos, luego Chiapas y después Veracruz. Más vale prevenir y evitar que esto siga ocurriendo. Buscarán también otra información, que se atraiga turistas a través de micoturismo. Esto para el consumo humano de hongos en diferentes especies ha crecido en Jalisco y por eso están promocionando que se haga una visita a diferentes aspectos del desarrollo rural y por eso atraer más visitantes a diferentes sitios de Jalisco. Vamos a corte comercial, regresamos con más información. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank, Petropuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde con Salvador Gutiérrez en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novacem es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras, desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa.
Y continuamos, esto es Cable Noticias Tepa, como siempre, con la mejor información que se genera en la región de Los Altos. Continuamos, y es que da a conocer Protección Civil de Tepatitlán que durante julio se incrementaron en un 30% los accidentes viales comparado con otros meses. Bueno, el incremento de la cantidad de lluvias ocasionó este aumento en los accidentes. El director de Protección Civil habla sobre los resultados del mes de julio, donde hubo incremento de servicios, y al mismo tiempo da algunas recomendaciones. Pues mencionarles que el mes de julio, pues destacar sobre todo lo que fueron las fuertes lluvias que tuvimos aquí en el municipio, donde se vio muchas afectaciones directamente, tanto en las delegaciones como en la cabecera municipal. Estamos hablando que fueron cuatro ocasiones en Pegueros las que tuvimos afectaciones, tres directamente aquí en el mismo fraccionamiento en Tepatitlán, y lo que pasó en Capilla de Milpillas, que fue algo extraordinario, algo que no se tenía anteriormente algún suceso. Y mencionarles también que se vio el incremento, sobre todo en los accidentes automovilísticos y en moto, accidentes de motocicleta. Este mes de julio tuvimos varias volcaduras dentro de la cabecera municipal, así como los choques y varios accidentados de moto. Yo creo que un poco que se vio involucrado lo que fue la lluvia, el que es el descuido también de los ciudadanos. Entonces sí, tuvimos un mes con saldo, prácticamente saldo rojo aquí en cabecera. Muy bien, ¿algo más que quieras comentar, Sergio, sobre esto? Pues decirle a la gente que tenga más precaución, sobre todo en el temporal de lluvias, que conduzcan con mayor cuidado. El piso es muy difícil de controlarse, sobre todo si no tienen un buen rodado en sus vehículos, que verifiquen el estado de frenado de sus vehículos, sus llantas, que verifiquen su limpiaparabrisas, y pues manejen con mayor precaución. Los motociclistas, que tengan mayor precaución, que traigan su equipo de seguridad, porque hemos visto que el mes pasado tuvimos decesos por este tipo de situación. Pues decirles a la gente que estamos en el 118, a sus órdenes para atenderlos, o en el 066, que es el CARE, con mucho gusto para cualquier emergencia. Muy bien, así que incrementaron los accidentes, así que tomen sus precauciones. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Eso fue en cuanto al incremento de accidentes vehiculares por las lluvias que se dieron en la región de Los Altos durante todo julio. También hubo algunos casos como en Pegueros, Tepatitlán, Capilla de Milpillas, donde debido a la cantidad de lluvia hubo deslaves, encharcamientos y problemas para vecinos de muchos lugares, que esperemos no vayan a ocurrir, ya que se realice limpia y mejora de cauces y ríos. Ahora vamos a hablar acerca del Centro de Salud Antiguo, el que está abandonado por la calle Aldama. A pesar de promesas que se hicieron para mejorarlo, no se trabaja y sigue siendo un sitio abandonado. En tanto, los pacientes y usuarios del sector salud tienen que desplazarse una gran distancia para ser atendidos aquí en Tepatitlán. Con el surgimiento de algunas grietas en diversas zonas de lo que era el Centro de Salud en Tepatitlán, que está ubicado en Aldama y Tepeyac, tuvieron que desalojar a todo el personal, y con esto señalaron que estarían invirtiendo recursos para rehabilitar este edificio. En tanto, cambiaron los servicios donde estaba el hospital del IMSS en Tepatitlán, y a pesar que se dice que en este momento deben varios meses de renta en este lugar, poco han hecho para rehabilitar el centro de salud que estaba por la calle Aldama. Siguen las grietas y los daños, y es poca la inversión que se tiene. Ni por parte del gobierno del estado, ni el sector salud, mucho menos por el gobierno de Tepatitlán, se han tomado acciones para rehabilitar y reutilizar este espacio en Tepatitlán. Siguen los problemas para los usuarios, que tienen que recorrer grandes cantidades para llegar a ser atendidos en el centro de salud. En tanto, sigue aumentando la destrucción en el centro de salud abandonado, sin que se tenga la intención por parte de las actuales autoridades de salud para rehabilitarlo y usarlo para el beneficio de los ciudadanos. Tampoco se han construido los centros de salud que estarían en varias colonias de Tepatitlán, y esto sigue provocando molestias entre los usuarios. Falta saber si para la próxima administración se cumplirá con la promesa que se hizo tanto por diputados locales, así como el gobierno del estado, de mejorar el centro de salud abandonado y construir otros espacios. En tanto, los usuarios y pacientes del centro de salud siguen batallando y teniendo problemas para trasladarse y recibir la atención médica.
Bueno, es en cuanto al centro de salud de Tepatitlán. Hubo unas grietas que surgieron en este lugar. Se decía que se iban a mejorar las condiciones de sitio, se iba a rehabilitar, se iba a cambiar. Al final, nada se ha hecho. No se sabe si algún día podrá reutilizarse. Tampoco nada se sabe si se terminarán o se construirán los 5 centros de salud que iba a haber. Al final dijeron que eran 3, pero hasta el momento no han iniciado con la obra, a pesar que el proyecto decía que para diciembre de este año estarían terminados, pero al momento no ha habido nada. Ni diputados locales, ni el sector salud, ni nadie ha podido dar una explicación de por qué no se han construido estos centros de salud que son necesarios para que las personas no tengan que acudir desde colonias alejadas hasta donde está el centro de salud actualmente y que era donde estaba el hospital del IMSS anteriormente. Esperemos que algún día se pueda hacer algo, pero por el momento poco se conoce. Vamos ahora a hablar acerca del reporte que dio a conocer el Cuerpo de Bomberos de las actividades que realizaron. Los bomberos de Tepatitlán estuvieron muy al pendiente de los enjambres de abejas al retirar 34 de ellos. Esto con el fin de prevenir y evitar que personas sean afectadas por las picaduras de estos insectos, debido a que hay personas alérgicas. Otra de las actividades que realiza bomberos es dar atención prehospitalaria, atendiendo a 33 personas. En el transcurso del mes también hicieron recomendaciones y pasaron información muy útil para las personas, como qué hacer en momentos de emergencia. Esto se realizó en 245 ocasiones. Hicieron el monitoreo de ríos y arroyos que se encuentran en Tepatitlán y sus delegaciones para revisar los niveles de agua que llevaban. Así, actuar en caso de alguna contingencia, realizándolo en 341 ocasiones. Su fuerte es atender los incendios y se presentaron 8, entre los cuales fueron lotes baldíos, casa habitación, vehículos y comercios, a los cuales acudieron a tiempo. En sus actividades acudieron al llamado de personas que detectaron fugas de gas LP en 17 ocasiones. Para estar actualizados, siguen recibiendo capacitaciones y ellos capacitaron a 365 personas externas para que sepan actuar en caso de emergencia. En esta temporada de lluvias han estado trabajando en el Comité de Emergencias en conjunto con otras dependencias, donde acudieron a 2 reuniones. Realizaron el rescate de personas por inundación en 57 ocasiones. Rescataron también a 2 personas que fueron arrastradas por la corriente a bordo de sus vehículos. Realizaron el saneamiento en 57 casas, en 2 escuelas públicas, 2 locales, 15 azoteas y siguen al pendiente en este comité. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. En más información, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco dio a conocer que está apoyando la primera feria del hongo Guadalajara 2015, que será en el Club de Leones, esto en Guadalajara, el 8 y 9 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esta feria comprende exhibición de varias especies de hongos, además de conferencias técnicas y actividades culturales. El 8 de agosto habrá un paseo para recolectar y degustar hongos silvestres. En ese sentido, se da a conocer que México el consumo por habitante de hongos y setas es de 600 gramos al año, una tendencia creciente. El verano, la época del huitlacoche, del maíz de temporada, que es un hongo de gran arraigo en la dieta mexicana. Y por eso se está haciendo esta feria del hongo en Guadalajara. Se habla que en Jalisco la abundancia de esquilmos agrícolas como rastrojos de maíz se presta como soporte la alimentación de los hongos en su fase de crecimiento. Es lo que da a conocer CEDER en relación con esta feria del hongo. De esta manera agradecemos a usted por ser parte de Cable Noticias Tepa. Gracias por su preferencia. Ya por hoy usted está informada, informado, verás y oportunamente. Gracias por su preferencia. Hasta pronto.